¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí Fran, XXX73, grabando un gameplay de Total War Warhammer para el disfrute de todos vosotros. Bueno, pues seguimos con la campaña ojo por ojo por donde la dejamos. ¿Qué diferencia hay con respecto a lo último que visteis? Vale, como os acordaréis, terminé el segundo episodio con una batalla contra un ejército y contra una ciudad, que es esta. Y lo único que veréis ahora con respecto, lo único diferente es que os dejé para que no estuvierais viendo o termina la batalla, en fin, todo el proceso de carga hasta que te vuelve otra vez al mapa de juego. Pues lo dejé ahí el corte. Sí, claro, para guardar la partida y poder seguir hoy. Cuando termina esa batalla, sabéis que da la opción de o coger, arrasar y pillar los duros, los cuartos, los dineros, o arrasar y sin coger liderazgo. En este caso veía cómo me hacía falta ya algo de dinero, y de ahí que veis ese valor de 10.000 con el que no terminé, pero es lo único que hice, darle a arrasar esa ciudad una vez que la tomé en la batalla que visteis. Y terminó y cargó ya el mapa de... Terminó de cargar el final de batalla y demás. Pues darle simplemente a arrasar y coger las perras. ¿Ok? Vale. Seguimos. Bueno, me está dando aquí una bonificación. Sube de nivel a raíz de esa batalla. Mi general... Ya os dije, quiero no sufrir por dinero. Sigo aquí. Después ya empezaremos a hablar de liderazgo. Ya mismo me saldrá una gran manada. Recordar lo que hablamos en el último episodio. Sigo teniendo otra flechita, significa que mi chamán también sube de nivel. Vamos a ver. Y a mi chamán sí le vamos a dar ya que vaya teniendo alguna que otra magia. Cogeremos magia mortal y ya empezaremos a ver qué tipo de hechizos son los que más nos convienen. En este caso, marea mortal. Lo único que hace es que la que ya tenía antes, el mismo hechizo con el que trae por defecto este chamán, pues va a tener un tiempo de espera de la mitad, de un menos 50%, para poder volver a usarlo, simple y llanamente. Seguimos adelante. ¿Por qué me sigue dando la flecha? Que tiene dos puntos este tío, qué bueno, que sube otra vez de rango. Pues. A ver, grito de manada. Causa daño mágico. Débil contra un solo enemigo. Regresión. Fuerte contra varios combatientes. Causa daño débil contra un solo enemigo. Más un 24% de velocidad. Más un 10% de vigor. Esto le da un impulso a las tropas con un radio de acción. Potenciación área, como podéis ver ahí. Tipo potenciación área. Tipo sobre enemigo, fuerte contra un solo enemigo, causa daño a los combatientes, oportunidad de que el oponente resista el daño y débil contra muchos enemigos. Vale, vamos a ir a este para ir quitando fuerte contra varias unidades. Seguimos adelante. Ahora sí, ya no recuerdo ni por dónde íbamos. Estoy jugando varias campañas a la vez. De hecho, no tengo movimientos. Vale, tengo la barra agotada, tengo un solo ejército, entonces en este caso no puedo cambiar de nada. Me tocaba pasar turno, sí, ataqué la última vez a esa ciudad y poco más. Pasamos. Huyen como cobardes. Vale, no sé qué persona, que si leo el nombre lo voy a leer mal, pero vamos. Mors Lied asciende y usurpa el sol a su agrado en lugar... Vale, esto es lo que me está queriendo decir. Y esto pasa cada X turnos que entramos en luna nueva o luna sin sol. Y cuando eso pasa, puedes elegir durante X turnos, aquí te dice para cuántos turnos, en este caso para dos turnos, como veis al principio, cuando uno cae, que todas las unidades se van a restablecer completamente, ¿vale? Sin tener que estar esperando. Eso hace que el crecimiento de la horda vaya a menos 20 en todas las tropas, siempre durante dos turnos. Furia bestial, si lo pongo ahora en más 10, el mantenimiento me va a subir, pero
me saldría ya la gran manada, pero ya habéis visto que me quedaba bastante poco. Capacidad de movimiento en campaña, la explico esta vez y ya las próximas veces no voy a explicarla. Capacidad de movimiento en campaña, porque esto ya le digo, pasa cada X turnos. No recuerdo si eran 4, sinceramente no me acuerdo el número. El rebaño avanza y se dirigirá a donde tus. Vale, esto lo que me da es más movimiento, pero llegan más cansado a la batalla. Y esto me da más experiencia y el coste de reclutamiento se me duplica. Como venimos de una batalla, vamos a reponer al ejército a tope y vamos a coger la primera. Vale, ya es mi turno. No tengo nadie a tiro. Sí puedo. Sigo aquí sin coger un duro. Tendría que acercarme más a una de las ciudades o que esas ciudades fueran más ricas. Se me están reponiendo, como estáis viendo, ¿vale? Y más se reponen a tope en un solo turno ya. Eso es por lo que he cogido de la luna llena que hemos hablado. En esta posición, ¿vale? Cuando estoy asaltando, que además recordad que para terminar la campaña me hace falta conseguir 15.000 en asalto, y no he conseguido nada. También durante estando en esta posición también sube el tema de la llamada o la furia bestial para la llamada a la gran manada. Aquí es donde puedo reclutar y en fin. Yo creo que teniendo ahora mismo 11.800 nos vamos a parar en este turno. Mis unidades todavía se repondrán más rápidos y vamos a aprovechar. ¿Veis que se pone en rojo? Porque en la posición de acampada mi furia bestial va a caer. Siempre que esté en posición de asaltar o esté atacando a alguien es cuando sube, ¿ok? Vale, pero es que esto me interesa hacer también y empezar a gastar dinero aquí. Como comprenderéis. Y todavía no, ¿ves? Necesito tener esto a 3, que lo voy a subir ahora en un turno, así que. Y de aquí necesito perras, más perras, 10.000, vale esto. ¡Puf! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Y esto qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? Necesito 6 decentes de población, tengo 14, decido por ahí, no tengo problema, tengo por el dinero, ¿vale? Ok, pues nada. Se queda así, veo si contrato algún tipo de. Aprovecho estar así, si cojo algún tipo de tropa más. Bueno, ya tengo otros pitas más buenas aquí. Los lanceros son los mismos, los arqueros son los mismos. Las hachas ya me subieron. No, no, tengo lanceros mejores. Y el coste de reclutamiento de estos lanceros es de 30, de mantenimiento, perdón, y este es 23. Vale, vamos a ir. Tengo 3 de hacha, pasamos a 4, pasamos a 4, porque en el mismo turno vamos a estar parados, vamos a tener, pasamos a 4 lanceros, ya cogemos un lancero de estos, pasamos a 4 arqueros, ¿vale? Nos vamos a 18 tropas, uy, dos turnos, quito uno, ¿a quién quito? Vamos a quitar ahora mismo. Vamos a quitar un lancero. Ahora mismo no me estoy encontrando con mucha caballería. Vale. Listo. Calisto. Pasamos turno. Los hombres bestia tienen fetiches realmente sabrosos. Sobre todo. Muy bien, qué bonito. Ya puedo subir esto y conseguir tropas de rebaño de gors. Y rebaño de gors con escudo. Esto me va a dar mucha más armadura o mucha más defensa de cuerpo a cuerpo de la que tengo ahora mismo. Nos esperamos otro turnito más. Hacemos. Tengo 5.000. Sí, necesito, necesito. Y esto ya me quedo sin dinero otra vez. Es decir, voy a hacer eso nada más. Y termino de contratar lo que dejé sin contratar. Bueno, eso de contratar es un decir. Reclutamos unidades, me quedó un arquero que dejamos y estos perros, tengo estos que son mejores ahora y en un turno tengo un ejército que cuidado, que Carroburgo, que era la primera cosa que tenía que tomar, va a caer ya.
Elijo tecnología nueva que me interesa. Experiencia de las unidades. Vale. Más daño de cuerpo a cuerpo de los héroes y defensa de cuerpo a cuerpo. Pero me interesa. A ver. Desgaste. Carnicería. Reemplazo de bajas. Más un 10%. Ingresos. Provenientes de arrasar asentamientos. Fuerza de los minotauros. No tengo minotauro ahora mismo, así que me da igual. Daño de proyectiles. Ingresos, ingresos. Quiero dinero. Quiero dinero. Crecimiento de la horda más 3. Me hace falta también que crezca la horda. Que crezcan las hordas. Dinero. Dinero. Vamos a ir por. Vamos a ir por aquí. ¿Vale? En 8 turnos tenemos esto de aquí, que sería ingresos cuando hacemos asentamiento de un 10% más. Y el desgaste de las bajas sufridas me va a un menos 10. Es decir, que me voy a reponer mucho más rápido. Pasamos turno. Listo. Aquí tengo esto que es un espía, ¿no? Un señor. Un señor ahí solitario que vendrá a tocarme las narices. A tocarme las narices. Yo ahora mismo no voy a sacar señores ni espías. Vale, Carroburgo, entiendo que esto es lo que está más desprotegido. Nos ponemos en posición. Corre, corre, que te pillo. Vamos a acercarnos aquí a Senden. ¿Tenemos Senden o Carroburgo? Senden o Carroburgo. Nos vamos a poner aquí en medio. Y según él proteja a Carroburgo, no olvidemos que es su capital. He encontrado una tribu neutral. Perfecto, perfecto. Porque hasta ahora. Vale, dice que si arraso 3 asentamientos, me respetarán. Perfecto, porque hasta ahora no hemos tocado la diplomacia. No olvidemos que otra de las cosas que había que hacer es a esta gente que se unan a mi confederación. En principio, a ver si aceptan, moderado, por lo menos decir que no nos ataquemos entre nosotros. Aceptado, perfecto, es un primer paso. A ver si haciendo eso de las tres ciudades de Carroburgo que quedan por ahí, las elimino, elimino Carroburgo. Y ya con eso me los gano para poderle pedir luego, ¿vale? Esto, que es lo importante. Que necesito que se unan a mi confederación. Que trabajen para mí. Que estén conmigo. Que estén de mi lado. Vale. Bueno, pasamos turno. Poco más. Mira, se han cargado ellos a Senden. La madre los trajo. Me han quitado a Senden. ¿Qué tiene Carroburgo? Carroburgo tiene un ejército. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 tropas. Más las murallas. Creo que está amurallada. A ver. Esto para ver si estaba amurallado. Pueblo. Tiene muralla de juguete. Si tiene, tiene muralla de juguete. Vamos a por ellos. Me la da como perdida. ¿Vale? Me da un porcentaje, como estáis viendo, un poco perdida. Me voy a ayudar de torres de asedio para poder entrar. En dos turnos. En dos turnos tendría. Una. En tres turnos tendría dos. El gran problema de esto es que tengo hasta aquí tres turnos perdidos. Pero bueno, no queda otro. Iniciamos ese día. Ahora vendrán ejércitos a ayudarlo. Ejércitos de Carroburgo o aliados. Vale. Aquí poco puedo hacer. Porque estoy asediando, así que. El resumen de la facción. Vale, de dinero vamos muy bien. Tecnología se está investigando. Objetivos, todavía no tenemos objetivos ninguno cumplido. No olvidad esto, tenemos que hacer lo de los asaltos. A Boris ya lo pillaremos. Carroburgo está en marcha. Y culto de Ulrich también. Aunque vamos a ir en esta campaña por la victoria definitiva, ¿eh? No vamos a ir por la victoria pequeña. Paso.
Aquí, este número aquí que veis, significa que en 12 turnos, se rendiría a la propia ciudad si no recibe ayuda, que está asediada. Yo ahora mismo, si le digo que ataquen, me dice que todavía me queda un turno para tener una de las torres y continuamos asedio, pasamos turno. No me queda mucho más. Pasamos turno. Ahí viene Carroburgo, con lo poco que tiene. Investigación, ya tengo una investigación, pero veis que estoy diciendo 5 porque iba por la siguiente. Perfecto. Vale. Algunos nobles del imperio veneran a los poderes ruinosos, intentan ganarse su favor con la esperanza de recibir algún sacrilegio de don. ¿Deberíamos permitir que esos necios indignos llamen la atención de los dioses oscuros? ¿Deberíamos poner fin a su ignorante deseo? Si permito que continúen, subo la corrupción del caos. Y si los mato, bajo la corrupción del caos, pero me sube la furia bestial en 10. La furia bestial en el momento que vaya a Carroburgo me va a subir ya la gran manada. Así que vamos a permitir que continúen y subimos. ¿Cómo vamos? Ya tenemos, y en un turno más tenemos la segunda torre de asedio. Así que en ese turno estamos atacando. Otro ejército está allí, no sabe si venir, si no venir. Ah, que no le va a pasar turno, perdón. Digo, aquí pasa algo. Ah, digo, qué raro que no vienen, ni van, ni se fueron. Pues decidieron quedarse ahí. Ellos mismos. Vamos a tomar la ciudad. Cuento con 2 torres de asedio. Me la sigue dando por perdida, vamos a jugarla. Pauso la grabación para que no os traguéis esto. Aquí tenéis a la derecha las tropas que tienen ellos y a la izquierda las tropas mías. Vale, mientras está cargando he vuelto a activar o a desactivar la pausa. Estáis viendo que solamente, bueno, tenemos un par de puertas por las que poder entrar. Con las torres de asedio intentaremos entrar por murallas. Nos ubicaremos, como veréis ahora. Pero solamente tengo una parte que es su flanco norte por donde entrar, ¿ok? Continuamos en pausa y volvemos enseguida. Ni lo vais a notar. Ok, grabando nuevamente. Ya termino de cargar. Las cargas de este juego son... Vale. ¿Quiénes llevan las torres de asedio? Pues por lo visto ya los llevan estas gentes. Vale. Entonces vamos a hacer un grupo con estos 3 para manejar ahora las torres de asedio independientemente. Raven, que me dice que le dé, dale, dale, dice. Ahora en eso estamos, Raven. Los arqueros los ponemos en otro grupo. Aquí no sé lo que está pasando. Intentaré que se carguen aquí a esta gente. Y lo ideal sería que entraran, pero no quieren entrar. En fin. Vale, vosotros. Eso está. No, no bugueado. Lo siguiente. Como veis, el juego ya ha dejado de hacerme caso. Qué ruina. Qué ruina. Me da por dejar el episodio y volverlo en otro momento, ¿eh? No, no me hace caso el juego. No quiero hacerme caso. La pena es que no guardé justo antes. Gracias a Dios no he hecho mucho, pero el juego no quiere nada conmigo. Nada. Señores, siento este episodio. Nos vemos repitiéndolo. A ver. Parece que he logrado que me responda. No. Pero sí, no he logrado hacer nada. No. No sé qué le pasa.
Vale, es que digo, a unas malas lo pongo a velocidad rápida, os doy pausa y me dará la victoria. Pero es que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, no puedo manejar nada. Aquí estamos viendo cómo huyen sus unidades, como las mías ya estaban todas dentro, o casi dentro, y las que no, es que no han querido. Y ya íbamos en busca de tomar esa plaza. De hecho, ya veis unidades mías entrando por todas las puertas. Y esto era una victoria ganada. Hubiera entrado a la vez por todos los flancos y poco más. Pero no quiere, no quiere, no quiere. A ver si. Voy a intentar una cosa. Le doy a pausa, intento nuevamente. Y si no, lo vamos a dejar ahí. Y volveremos a jugar el episodio. Y os veo en un segundete. Bueno, no sé si lo habéis notado, pero sí, ha habido un pequeño corte. Ese pequeño corte se debe a que no guardé la partida justo antes de iniciar la batalla. Ya sabéis que tiene la tecla famosa de guardado rápido. Os sigo aconsejando, como hice en capítulos anteriores del Rome 2 en cooperativo con mi compañero Erectus, que lo hagáis. En mitad de la batalla se ha crasheado el juego y bueno, he tenido que jugarlo y grabarlo. Todo de lo que antes grabé he podido editar y pues he dicho que posiblemente hayáis notado un pequeño corte. En fin, seguimos el juego adelante, que es lo importante, y estamos donde estábamos. Lo que he hecho antes de la batalla no valió para nada, pero bueno. Vale. Las torres de asedio las llevan estos señores. Aquí tenemos de infantería 1, 2 y 3 que vamos a agrupar. Tenemos de. Los lanceros llevan todos torres, ¿vale? Llevamos un equipo de 5 arqueros, bastante arqueros. Nos va a venir bien, pues tienen ellos bastante caballería. Intentaremos proteger a esos arqueros o dispararle a la caballería si se lo permite el enemigo desde encima de las murallas. Es preciosa la ciudad de noche. No creo, creo que no había jugado ninguna en ciudad fortificada. De noche en esta DLC no me había salido, es bonita. Vale, y ahora hacemos otro grupo. Vamos a hacer los perros malos con los minotauros para compensar un poco. Los perros o mastines del caos mejorcetes por otro, minotauros por independiente, chamán por independiente y general por independiente. Las torres las sitúo. Voy a atacar por aquí, voy a entrar por aquí. Se supone, si veis, que esta puerta ahora mismo está en rojo. No puedo entrar por ahí. Tengo que tomar esa zona para que se pueda abrir la puerta y pueda entrar mi caballería. Con lo cual, voy a entrar con mis torres de asedio. Vamos a plantarle una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Quiero que estas quedarme con estas torres, por lo menos las torres de esta fila. Repartir mi ejército en esta entrada para que estas torres no me disparen a mí y se hagan a mi favor, ¿vale? El final de todo esto, no voy a intentar entrar por esta puerta, no voy a dividir mi entrada, voy a entrar por una sola, aunque esta es más directa, pero seguramente, como está aquí la plazoleta que se debe de tomar, tengan aquí la fuerza o el mayor ejército y la caballería. Y ese es el plan, a ver cómo sale, ¿vale? Grupo 1, Aulaete. Ahora mismo no defendemos, atacamos, así que ahora mismo realmente grupo 2 aquí al centro porque tiene que ir protegiendo aquellos disparos que voy a recibir. Este más o menos lo vamos a poner, esta torre la vamos a poner más o menos aquí. Si me lo permite, así que más o menos va a ir al sitio. Esta más o menos está en el sitio. Esta hemos dicho que venía más para acá. Vamos a ponerla por aquí. Y esta por aquí. Ahora vamos a poner por aquí. Y esta un poquito más para allá. Vale. Los arqueros delante. Minotauros y demás aquí. General y chamán dando fuerza al ejército. Vale, voy a meterlo todo aquí y a ver por dónde los voy subiendo. Los voy a centrar para que
irlos repartiendo en las distintas torres de asedio. Esto de aquí, por así decirlo, uno de los grupos que hemos hecho de caballería, podríamos nombrar, hasta que no se abran las puertas no hay nada que hacer, así que se quedan en retaguardia. Uno lo dejamos aquí, incluso lo podemos meter aquí en el bosque. Sabemos que son rápidos para llegar y no se van a ver, y el otro tres cuartos de lo mismo. Nos dejamos ahí. No arriesgamos en el tema de la magia, nos quedamos como estamos, tenemos bastante. Iniciamos el despliegue, que ya está hecho, así que comenzamos batalla. Voy a empezar a recibir disparos de aquí a nada. Esta torre viene aquí. Esta torre viene aquí. Esta torre viene aquí. Antes de que me la destruyan, venga. Esta torre viene aquí. Y esta torre viene aquí. Los arqueros ya tienen que ayudar e ir disparándolos. Vamos a posicionarnos más cerca, a ver hasta dónde llegan. Ahora mismo no llegan, así que vamos a posicionarlos ya más cerca. Vamos a posicionarlos aquí, por ejemplo. El resto de tropas ya puede ir avanzando hacia adelante también, posicionándose. Vale. Se puede ir todo posicionando. Me están intentando destruir las torres. Y de lo que se trata es de cuantito estemos a tiro, que ya creo que ya mismo vamos a estar. Vamos a empezar a atacar a sus arqueros. No veo bien, pero creo que aquí hay uno. No, es lancero. Son lanceros. Los que me están disparando son lanceros. Bueno, vamos a por ellos. Tú a por este. Tú a por este. Tú a por este. Tú a por este. Y tú a por esta gente de aquí. Correcto. Esta gente está aquí arriba. Giramos. Y a la carga. ¿Quién más ha subido ya? Esta gente. Aquí necesito que vayan subiendo ya todos. Creo que esta gente va a subir, ya se está abriendo. Vale. Esta gente. Este grupo. Que corra por esta gente. Y vamos a empezar a subir el resto de tropas. Que me hayan quedado por aquí sin subir. Estamos hablando de que esta gente que suban ya por ahí. ¿Quién más queda? Estos. Que suban por ahí. Estos que suban por aquí. Los minotauros creo que no pueden subir. Es correcto. Se tienen que quedar con la caballería. Los minotauros. ¿Suben o no suben? No pueden subir. No. Y estos son los centauros. Vale. Mi general sí que se acerque. No que entre dentro todavía. Pero sí que se acerque para poder dar magias y poder. Mi equipo de arqueros que siga con fuego completamente a discreción. Por ahí veo unidades que ya se están desmoralizando del ejército contrario. Aquí me están disparando. ¿Quién me dispara? Me estará disparando una de las torres. Efectivamente, esta torre es la que me está disparando. Vale, vamos a ir con esta gente. Que siguen atacando. Ay, perdón. Aquí. Y con la gente que está subiendo, vamos a ir a tomar aquella torre y aquellos arqueros, porque si no, vamos a tener un problema bastante curioso. Y es corriendo hacia los arqueros. Sí, y mis arqueros. Mis arqueros, vamos a coger tres grupos de ellos. Y que empiecen ya a disparar aquí. ¡Ay, las teclitas, macho! Empiezan a disparar. Esta gente se han bajado, por lo que veo. Así que si se han bajado, vosotros aquí ayudar. A la melee, macho. La caballería supuestamente no puede subir aquí. Ustedes que estén aquí parados, ahí ayudar. Vamos a empezar a lanzar ya alguna magia. Y lanzamos
esto aquí. Mirad el destrozo que va a hacer eso. Esto es bestial. Además me carga muy rápido. Y esto, que a ver si me acuerdo cómo era, con el control creo que se giraba. No puedo girarlo. ¿Por qué no puedo girarlo? No me acuerdo cómo se giraba. Bueno, lo lanzaremos de cualquier manera. Creo que es de donde está el tío. Ahí lo vamos a lanzar. Y ya, y puedo lanzar otra más aquí al general para ir desmoralizando. Creo que mi chamán llega de donde está. Esas puertas están abiertas. Es lo que yo estaba esperando. Vamos a ver si somos capaces de entrar ya hacia adentro con el resto de tropas. No, aún no. Pero sí las vamos a posicionar ya para en cuantito se abra la puerta, entrar. Vosotros, subir. Son gente que por lo que veo me ha huido en su momento. Y vosotros, vamos, aquí atacando. A ver qué va quedando por aquí. Vale, vosotros dos. Ahí. Y el resto de arqueros, vosotros ahí. Las puertas a ver si se abren ya de una vez. Y yo estos perros los puedo meter dentro ya. Esta gente que hace, viene, a ver, esta gente que vienen de huir, no entiendo. Venga, hombre, tanto huir. Ahí. ¿Qué hacen los arqueros aquí? ¿Se abre esa puerta o no se abre esa puerta? Vamos a ver si mi general puede dar moral todavía. No puede dar moral. Vale, lanzamos otro hechizo. Vamos a ir desgastando este grueso de tropa, en este caso ya los arqueros. Y este grupo de arqueros. Ahí. Esto está medio ganado. Venga, todo el mundo ahí. Todavía no bajamos. No les veo artillería en la parte baja, así que de lo que se trata de tomar la puerta. Vamos a ver si somos capaces. Todo esto aquí. Grupo de arqueros. Todos aquí. Ustedes todos atacamos aquí. Necesito que una unidad, por lo menos una unidad. A ver si terminamos con esto rápido, señores. Ustedes queréis cargar rápido aquí ya. Vosotros queréis cargar rápido también. Ahí va la carga. Mis arqueros, ¿van a apoyar o no van a apoyar en esta batalla, macho? Venga, os quiero ahí. Abrid fuego ahí ya. Vale. Esto está. La muralla ya por lo menos la veo bastante bien. Este. A ver si puede empezar a disparar ya al general también, desde ahí arriba, sin bajar. Vale, perfecto, y ya le vamos quitando vida. Y esta gente, que tomen la puta puerta de una vez. No me jodas que se ha quedado otra vez pillado. Cada vez que voy a tomar la puerta se queda pillado. No. La victoria está a nuestro alcance. Vamos a ver, esto se ha vuelto a quedar pillado, ¿eh? Señores, esto es lo que ha pasado antes. Estoy por no jugarla más, ¿eh? Estoy por no jugar más esta batalla, ¿eh?
De darle en automático y poco más, ¿eh? Porque estáis viendo lo mismo que ha pasado antes. Mirad con lo que cuento, mirad cómo está la cosa. Mirad ya la muralla como la domino. Mirad lo que queda. Ya lo que me quedaba era bajar las tropas que tengo en la muralla hacia abajo. Su general ya le estaba disparando, pero vamos, no está muy tocado, pero vamos. Ya iba a bajar todas estas tropas abajo. Iba con esta a tomar la muralla, a abrir la puerta, que lo único que tenía que hacer era bajarla aquí, simplemente para que en el cuadrado este rojo que salía aquí, pues fuera tomando la puerta y la puerta se hiciera bien y ellos mismos la abrieran. En fin, ¿qué digo que no haya dicho nada? Esto es aburridísimo. Sigue fallando el juego este mucho con el tema de las batallas con los caracheos. Bueno, no os alargo esto, compañeros. Corto, le doy en automático. En automático voy a perder muchísimas tropas cuando realmente ya habéis visto cómo voy. Y que además las únicas que estoy perdiendo en sí son tropas de muy rápida regeneración y de bajo coste. Tengo todas mis tropas, entre comillas, de élite, porque de élite no son, pero bueno, mis tropas fuertes que están aquí las tengo a tope y esto es una toma 100% sin problemas y poco más puedo decir. Que a ver si arreglan o hacen algún parche para que no sigan crashándose. Si fuera la primera vez la jugaría otra vez, sinceramente, pero es que es la segunda vez que me pasa, os he avisado antes de iniciar esta segunda vez y paso. Paso, no me deja hacer nada, ni digo, bueno, pues que pase el tiempo. No hace nada, se acabó, se muere. En fin, pauso, y vais a ver cómo decía, apago el juego, vuelvo a cargar el juego, y vais a ver cómo lo juego en automático directamente, sabiendo que me van a liquidar o a prácticamente a destrozar una jarta de ejército, siendo innecesario. Allá voy, os pauso y nos vemos enseguida. Hola de nuevo. Bueno, imagináis, he hecho un corte a la grabación, puesto que antes de esto que voy a hacer, quería haberos mostrado también el cuelgue anterior. Creo que en la edición voy a editarlo para que se vean los dos cuelgues y mandaré a la élite de Total War los dos cuelgues en la misma batalla y los segundos o los minutos de este vídeo, perdón, disculpadme, en los que se cuelga y se crashea el juego. A ver si solucionan esto, porque la verdad es que es un poquito. En fin, doy autorresolución y seguimos la campaña adelante y cruzamos los dedos. Yo espero que me la dé por buena. Allá va. Victoria ajustada me da. A ver, por lo menos no he perdido ninguna unidad. La regeneraré ahora. Pero vamos, esto es de pena. En fin, habéis visto una. Por lo visto, habéis visto las batallas. Habéis visto hasta dónde he llegado. Y habéis visto que, bueno, que en vez de perder 219 tropas, pues seguramente habría perdido muchísimas menos tropas. Y hubiera entrado en la ciudad, como es lo bonito de verlo y jugarlo, que es. Con pura estrategia como se estaba llevando a cabo. En fin, nada, ya habéis visto lo que pasa. Cuando me dan poco dinero, en este caso me dan poco dinero, me voy al tema de crecimiento de la horda y crecimiento en el tema de la corrupción del caos en la región local. De todas formas, esta región ya está completamente, no me hace falta, pero más por el crecimiento. Y si me dan más dinero, seguramente vaya por las riquezas que me harán falta para incrementar y para crear otro ejército. Vamos a coger la riqueza. Ahora ya está todo arrasado. Esto queda así. El personaje en sí lo puedo subir. El juego en este caso, al tener todas las unidades tocadas, me va a obligar a ponerme en posición de fortificación y a que se curen antes de atacar el otro ejército. Y vamos a ir, sí, ahora sí,
a darle fuerza a nuestro carac, un solo ojo. Aquí lo que tenemos es traje de título extranjero, emboscada. Bueno, esto es para los señores, esto no lo quiero yo. Ataque cuerpo a cuerpo, esto sí. Bueno, vamos a hacer que nuestro ejército tenga, es decir, vamos a darle liderazgo al personaje con vista a darle incluso buscar a tener algún que otro también poder en este personaje que ayude al ejército. Vamos a ir por ahí. Y con este hombre que también sube de nivel al level 4. Le vamos a aumentar, ya que hemos entrado en grito de manada. Hombre, hay aquí otras cosas que son. Pero bueno, ya que hemos optado por uno, vamos a hacerlo. Seguramente después hagamos impulso bestial. Y con estas tres ya nos abra la siguiente línea de habilidades. ¿Vale? Aumentamos aquí. Aceptamos. Y lo vamos a dejar por aquí. Sinceramente, después de todo esto, no me quedan más ganas de hacer otra batalla. Voy a dejar el ejército ya preparado para. Bueno, no puedo en este turno. Voy a pasar turno. Vamos a dejar preparado para que en el próximo capítulo. Ese ejército se va, huye, corre. No, no sabe hacer otra cosa, gracias a Dios. Pero aquí lo que me toca ahora es. Ya tú que tenía ya a nada el tema de la. Lo único que me queda es que mi ejército se cure y aprovechar que estamos en esta posición para levantar un poco más esto y gastar algo de dinero ahí. Irnos. Esto me da minotauros. Esto. Esto me da minotauros. Esto me da minotauros. Sí. Lo que pasa es que aquí también crecimiento de mantenimiento. Mantenimiento. Me decrece la horda, pero me cuestan menos y voy a crear más ejércitos ahora. ¿Qué cuesta los minotauros? 5.000. Y necesito un excedente de 6. Excedente tengo de sobra. Y esto cuesta 6.000. 6.000 y 6.000 son 12.000. No tengo 12.000, pero en el siguiente turno sí puede ser que llegue si ataco y arraso. Bueno, vamos a ir ahora mismo. De todas formas, hasta que no cree otro ejército, no voy a tener minotauros. Y unidades de este ejército los pasaré a ese otro nuevo. Vamos a ir por el mantenimiento. No me interesa ahora porque va a decrecer la horda. Vale. Vamos por aquí. Y centauros. Más que la pocilga. Pocilga dan caña, ¿eh? Pero centauros. Necesito caballería. Vale. Esto lo dejamos así. En diplomacia, creo que esta gente todavía está que no. Como dijeron, tenemos un pacto de no agresión. Es todo lo que hemos logrado con ellos. Carro Burgos son los que estamos en pelea. Todavía le quedan dos asentamientos para cargarnos. Estamos los décimos ahora mismo en rango de fuerza, es decir, todavía somos débiles. Hasta no empiezan a aparecer mis grandes manadas y creen más ejércitos y más fuertes y con tribus más de élite, no tendré nada, pero bueno. Y la tribu de Pozo Negro, que no tiene ningún asentamiento, está ahí. ¿Le gustaría? Bueno, solo me deja pacto de no agresión, vamos a intentarlo. Acepta, que es el primer paso de una diplomacia. Llevarnos bien. Aunque por su cara está mejorando, pero no es que esté muy contento conmigo. Este está un poco más contento, neutral, mejorando. Vamos a intentar. A ver si ya. No, hasta que no. Nada. No, no tengo nada que hacer. Vale, dejamos aquí este capítulo. Disculpad todos los problemas ajenos a mí. Tienen mucho que parchear aún en este juego. Imagino que estarán trabajando en ello. Pero aún así, me sigue encantando este juego. Lo seguiremos viendo, seguiremos jugando la campaña. No me desanima esto. Pero
tendrían que trabajar más en ello antes de sacar más DLC, más facciones y más en un juego más estable. Es mi opinión, ¿eh? Y como digo siempre, me despido pidiendo que seáis más buenos en la vida que yo jugando. Señoras y señores, bye bye.